¿Qué tal, amigos de Liberal del Sur? Soy Antonio Hidalgo y este día tenemos el gusto de platicar con Jesús García, portero de la Sub-20 del Club León, quien actualmente se encuentra de vacaciones aquí en la ciudad. Y Chuy, platícanos cómo te trata el estado de Guanajuato. No, pues muy bien, la verdad, una ciudad que te digo, me arropó desde que llegué. Muy bonita ciudad, la verdad, muy grande, un poco fría a comparación del puerto, pero bien, gracias a Dios, me he adaptado bien a la ciudad y me ha caído bien cambiar de rumbos por allá. Oye, mira, has vivido en ciudades diferentes, ¿no? Naciste en Villahermosa. Sí. Hiciste toda una vida antes de irte aquí en Coatzacoalcos, ¿no? Estuviste en el puerto cuando jugaste con los Tiburones Rojos. Y ahorita, pues allá, ¿no? En una ciudad más fría. Y bueno, platícanos cómo fue tu infancia, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí a Coatzacoalcos? Sí, claro, como me dices, nací en Villahermosa, Tabasco. Desde muy pequeño me vine acá a Coatzacoalcos y toda mi vida fue aquí. Recuerdo que inicié a los 3 años jugando fútbol en las ligas menores de aquí de la ciudad. Me tocó participar, pues, en torneos estatales, nacionales, y te digo, toda una vida aquí en Coatzacoalcos hasta los 13, 14 años que me toca partir de la ciudad ya a formar parte de un equipo ya de fuerzas básicas. Desde los 13 años hasta qué categoría estabas, pues llegaste con los Tiburones Rojos. Estuve haciendo todo mi proceso de fuerzas básicas desde los 13, sub 13, 14, 15. Y de la 15 pasa a la sub-17. Estuve hasta la sub-17 y fue que pues desaparece el club y tuve que partir a León. Oye, pero fuiste pues prácticamente titular, ¿no? En todas las categorías con el Tibu. Y también pues llegaste a estar entrenando, pues, como en ese momento, como lo era Melitón, ¿no? Jurado, que sí, ahorita está en Cruz Azul. Compartiste vestidor ya de prácticamente de primera división con 17 años. Sí, claro, gracias a Dios tuve la fortuna de alcanzar un buen nivel en fuerzas básicas desde los 13 años. Me tocó ser titular en la mayor parte de mi proceso y, como dices, a los 16, 17 años se me presenta la posibilidad de ya estar entrenando con un primer equipo y pues son experiencias que se te quedan marcadas, ¿sabes? Y de mucho aprendizaje. Me toca a temprana edad ya compartir cancha con jugadores y buenas personas, y pues no me quedó otra más que aprenderles y sacarles el mayor provecho, ¿sabes? Recuerdo que desde los 15 años me empezaban a subir, pero a un par de entrenamientos, un par de sesiones, ya hasta que los 16 años el profe Mesa llega al club y para iniciar la pretemporada del torneo que seguía, me dice de que te voy a tomar en cuenta para hacer la pretemporada. Me toca ir a hacer pretemporada con el club a Toluca. Y ya, bueno, viene ese año un poco complicado para todos, tanto personal, te digo, como para el club, que es donde desaparece. Y bueno, lo tomé como mucho aprendizaje, como experiencias que en un futuro tal vez me vayan a servir o me queden como recuerdos, ¿sabes? ¿Qué representó ese momento de que, pues, ya estaba a punto de desaparecer el club en el que prácticamente estabas formando ya, sí, eras canterano y estabas formando un futuro? Sí, claro, cuando se empiezan a salir todos esos rumores de que tal vez el club va a desaparecer, en lo personal sí fue algo complicado, porque es un club que me abrió las puertas para entrar a fuerzas básicas y donde hice la mayor parte de mi proceso. Y, ¿sabes? Cuando estás haciendo el proceso y llevas buen camino, tú percibes que se vienen buenas cosas para ti, para un futuro, y que de la nada, ¿sabes qué? Puede que el equipo desaparezca, es algo difícil de asimilar. Pero te digo, todo pasa por algo, y pues si pasó lo del club, desafortunadamente, pues no sé si de buena manera para mí o tal vez no, pero pues ahorita estoy en León y gracias a Dios voy bien. Y ya en León, ¿quién te llamó por primera vez o quién te dijo, Jesús, nos interesas acá en el equipo? Cuando desaparece el club, fue un momento incierto para todos,
tengo pues compañeros que ya no pudieron seguir en un club profesional jugando por la falta de oportunidades, por la falta de, pues, de ahora sí que de hacer cómo llegar a ellos, ¿sabes? Porque cuando desaparece un club que tiene, no sé, 100, 150 jugadores en básicas, esos jugadores pues se quedan prácticamente sin equipo. Y buscar por medios propios integrarte a un equipo profesional es complicado. Entonces ahí las oportunidades de ser, no sé, un 80% redujeron a 40, 30%. Cuando desaparece, pues te digo, me entró igual la incertidumbre a mí de saber pues qué iba a pasar, qué venía. Y sí tuve un par de semanas complicadas de que desaparece y yo no tenía ni una invitación o algo de algún equipo. Y te digo, complicado porque no sabía si o tomar ya el camino 100% de los estudios o seguir o qué. Y pues gracias a Dios se me abren varias oportunidades. Ya después de esas 2 semanas, te digo, me llegaron ofertas de varios equipos y pues decidí por León, Guanajuato. ¿Por qué León? Si tenías otras ofertas y podemos saber también, ¿por qué León? Claro, porque cuando, te digo, se me hacen las primeras ofertas, el primer equipo que me habla es León. Y yo, al ser el primer equipo que se preocupó por mí, digo, bueno, le di una prioridad. Aparte de que la oferta que ellos me hacen para formar parte de su club es muy buena. Me dan la opción de que ellos como institución y de ser del Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca en su momento tenía varios equipos. Tenía en Liga de Ascenso, Expansión. Liga de Ascenso, sí. Tenía, pues, en Pachuca. En primera, sí. Estaba León. Pachuca, y León. Había la posibilidad igual en Argentina y Chile. Entonces me hacen la invitación y me dicen que al formar parte de aquí del Grupo Pachuca, en ese caso León, tienes la posibilidad de que si no te llega a ir muy bien aquí, tienes la posibilidad de irte a cualquiera de otros esos equipos en base a... a la institución, ¿sabes? Entonces se me hace buena opción. Y bueno, decido ahí. Y ya sobre el camino sí me hacen ofertas de otros equipos, pero, ¿sabes? Se me iba a hacer mal como, o sea, de mala onda, por así decirlo, yo irme a otros equipos cuando yo ya había dado mi palabra ahí en el club. Entonces es por eso que decido ahí en León. O sea, esta decisión tan importante a los 16, ya casi para cumplir 17, 17, ¿no? Ya casi 18, porque es donde ya 17, empiezo... 17, o sea, todavía te daba chance de jugar con la sub-17 de León, ¿no? O sea, llegas con 17 años a tomar una decisión difícil, ¿no? Digo, pues tenías ahora sí que las posibilidades de jugar con otros clubes. Decides León con 17 años. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué te das cuenta cuando llegas a un club nuevo? Sí, claro, te digo, a los 17, 18, si no mal recuerdo, llego al club, a la sub-17 de ahí de León. Y bueno, llegar a una ciudad nueva, a un equipo nuevo, como todo, pues, que llega alguien a competir de tu puesto, hacer una competencia interna sana, pues sí, es complicado tanto para el jugador que ya está como el jugador que llega, que tiene que adaptarse de buena manera. Pero te digo, gracias a Dios, mi adaptación fue buena, creo que me recibieron bien en el club. Fue un poco complicado también el tema del clima, pues, porque te digo, estoy acostumbrado aquí al puerto, a Coatzacoalcos, en el puerto que viví, y es calor, es clima húmedo, por así decirlo. Y llegar allá, me toca llegar en un diciembre, que la temporada es fría, es complicada. Sí se me dificultó los primeros meses. Pero bueno, te digo, gracias a Dios me fui adaptando de buena manera y hasta el día de hoy que me siento muy contento de estar por allá. Para el jugador, fueron contigo, ahorita me contabas, 12 jugadores de los Tiburones, solamente quedas tú en la sub-20 y otro jugador que ya tuvo minutos en primera división, ¿no? Sí, claro, cuando te digo, cuando desaparece el club, el León voltea mucho a ver para acá, hacia Tiburones. Y te digo, había muchos compañeros con talento y fuimos varios compañeros de la sub-15, sub-17 y sub-20. Del cual, te digo, de todos esos que llegaron, ahorita pues nada más permanecemos 2. Porque como te platico, el embudo se va haciendo muy, muy pequeño.
Y ahora sí que, pues, tienes que tener la capacidad de poder mantenerte, ¿sabes? Entonces, sí, sí, se me ha hecho un proceso complicado, pero pues, digo, gracias a Dios sigo ahí en pie y luchando todavía por mi sueño. Tienes la posibilidad de, me acuerdo que ese fue una tendencia todo el día aquí en redes sociales, que un jugador porteño estaba por debutar en primera división, ¿no? Con Ignacio Ambriz, pues más o menos en el 2020, ¿no? Fue en el 2020 cuando se dio la noticia que un porteño podía debutar en primera división. Sí, claro, me tocó llegar a León y pues hacer un torneo bueno, ir destacando de a poco. La verdad que pues hay mucho talento igual allá en León, muchos compañeros en mi posición con bastantes condiciones. Y sí, esa es bueno y complicado a la vez porque te mantiene a buen nivel y la exigencia está al día. Y como dices, me toca participar con el primer equipo, de estar entrenando. Estuve en torneo con Nacho y cuando se me da la oportunidad de salir a banca era cuando estaba el tema del COVID, que salían seguido jugador semana tras semana, jornada tras jornada, algún jugador contagiado, porque era nuevo lo del COVID. Entonces sale la posibilidad de salir a banca y bueno, una experiencia que la tengo muy, muy marcada en mi mente. Sí, pues en mi corazón. Imagínate un estadio de primera división, pues no había público, en ese tiempo no había público, pero ya representó hacer el viaje, hacer concentración, convivir con los jugadores. ¿Y cómo recuerdas esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Sí, te digo, es una experiencia pues para mí nueva, que pues tengo que ir viviendo. Me toca, te digo, pues me avisan que voy a hacer el viaje con el equipo. Y bueno, lo tomo con mucha alegría, con mucha responsabilidad, ¿sabes? Trato de disfrutar el momento y como dices, en ese entonces no había público en los estadios, pero quieras o no, sí se siente el ambiente interno de que ya es un partido de primera división, ¿sabes? Desde que llegas al estadio, desde que ya estás en el vestidor con tus compañeros, platicando y todo, al salir a calentar, son cosas que pues tienes que vivir. ¿Ibas a hacer un viaje a la pretemporada, a un partido, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó también en ese momento, si nos puedes platicar? Sí, claro, el club tiene la posibilidad de que tiene muchos partidos amistosos en Estados Unidos, que sirven también mucho para nosotros como jóvenes canteranos, porque cuando se realizan esos viajes, por lo regular son en fecha FIFA. Entonces pasa que mucho jugador seleccionado del club sale con su país y se abre la oportunidad para nosotros. Y por ahora sí que tema de documentación, de todo eso, el tema de la visa, pues no se da la oportunidad hasta que, pues, te digo, pasa ese viaje y ya posteriormente saco mi documentación, mi visa y bueno, como te digo, el club siempre ha estado, o sea, priorizando esos viajes. Okay, ya está la posibilidad de abierta. No tenías lista en ese momento la documentación. No. Pudiste hacer el viaje, sí, estabas claro. Contemplado, ¿no? Sí, claro, o sea, te digo, la falta de documentación en esos momentos es que afecta un poco, pero son cosas que ya se tienen que ir resolviendo y ya, pues gracias a Dios, ya tengo mi documentación lista. ¿Cómo fue que llegó tu lesión, que te lesionaste? Sí, claro, eso pues la verdad que en todo lo que yo llevo de mi carrera, pues es la lesión más grave que he tenido, que fue la rotura de mis meniscos y el ligamento cruzado. Fue pues una lesión que viene en un momento igual complicado para mí, ¿sabes? Que tal vez no me sentía muy bien en lo personal, en lo futbolístico, pero bueno, siempre digo que todo pasa por algo y pues me pasó esta lesión que, te digo, ha sido un proceso demasiado complicado, tanto mental, físicamente, emocionalmente, como gustes tomarlo, pero te digo, de mucho aprendizaje, trato de sacarle lo bueno a esta lesión, saber que son cosas que pues me tocaban vivir, ahora ya la tengo en mi mente, en aprendizaje. ¿Cómo fue el proceso de la operación? ¿Te llevaron a Pachuca? Sí. ¿Te operaron ahí? ¿Te regresaste a León? ¿No te dejaron ir de vacaciones? ¿No pudiste caminar un tiempo? Sí. ¿Cómo fueron esos momentos de incertidumbre, vaya? Sí, da cuenta que me lesiono en un partido, siento la molestia al acabar el partido,
Y sí, seguí entrenando. Hay cuenta que me presenté el otro día a entrenar, normal. Y ya al acabar el entrenamiento yo siento la molestia en la rodilla derecha y paro, ¿sabes? O sea, paro y me dicen, no, pues hay que esperar porque tuve un proceso de inflamación. Entonces, al parar me dicen, no, pues hay que ir evaluándote y viendo cómo vas evolucionando de la inflamación y todo eso. Y con el paso del día a día, yo me sentía un poco incómodo, ¿sabes? Con la molestia que tenía. Hasta que me hacen los estudios, me hacen una resonancia, me hacen pruebas de físicas para ver qué tal es el tema de la lesión. Y pasa que sí, que traigo dañado los meniscos. Entonces, los meniscos y el ligamento cruzado. Entonces, fue un proceso de un mes y medio, 2 meses casi, que estuve en esa incertidumbre si me operaban o no. Hasta que se toma la decisión de que me operen. Me operaron el 4 de abril. Me llevan a la ciudad de Pachuca porque ahí están todos los médicos que se encargan de las operaciones y todo eso. Es el ART, creo, en Pachuca. Entonces me llevan allá y me operan. Me operan el 4 de abril, te digo, y me regreso a León a hacer mi rehabilitación. Y me dieron un día de descanso y ya al siguiente día yo estaba presentándome en el club para iniciar mi proceso de rehabilitación. Un proceso demasiado complicado porque estar a un nivel pues competitivo, estar entrenando día a día, con la exigencia al tope, caer a un declive donde pues no puedes caminar, andar en muletas. Mentalmente sí te va agotando, emocionalmente también, al ver de que pues de estar entrenando al día a día, estar sin poder caminar, pues sí es demasiado complicado. Gracias a Dios pues tuve personas allá cerca, mi novia, la familia de mi novia, que es mi familia allá, que tengo pues cerca, que me apoyan emocionalmente y están al pendiente de mí, ¿sabes? Y el no estar cerca de mi familia acá en Coatzacoalcos igual pues tú sabes que es un proceso es también complicado. ¿No? Sí, claro, mi mamá como, o sea, por temas laborales de trabajo, mi papá igual, pues no pudieron ir a verme, recién me operaron hasta que tuvieron la posibilidad. Entonces, pues siempre, pues no va a ser lo mismo, pues un abrazo de tu mamá, de que estés cerca de ti, con ese cariño que de madre, de padre, de mi hermano. Pero te digo, o sea, un proceso que me sirvió de aprendizaje y de, tal vez de sacarle mucho provecho en lo mental, porque trabajé cosas que no me habían exigido anteriormente. Y pues me tocó ser fuerte de mente, como todo, no te miento, tuve días difíciles donde decía, no, pues tal vez ya no seguir, porque pues llega un momento en el que no sabes si vas a quedar bien, empiezas a tener demasiadas molestias, no sientes bien tu rodilla físicamente. Y bueno, hasta el día de hoy pues sigo con mi recuperación, pero ya cada vez más cerca de regresar. Por ahí vi algunas historias que estabas con jugadores, ¿no? Como Ángel Mena, jugadores como el Chapo Montes, ¿no? Que te decían algo, te preguntaban algo, te motivaban, no sé. Sí, claro. Cosa. Como me toca pues rehabilitar ahí en el club, en el club pues compartes el día a día con los jugadores, te toca ver jugadores ya... O sea, del primer equipo que te toca compartir el gimnasio. Entonces me topo ahí con algunos compañeros que tratan de darte buenos ánimos porque saben que pues también este proceso es complicado. Tal vez a ellos le ha tocado vivir de otra manera, pero saben que uno como joven también la pasa mal. Entonces tratan de levantarte ese ánimo y hacerte ver que pues... Que todavía hay carrera por delante, solo hacer una buena rehabilitación. Fíjate que una de las cosas, ¿no? que tienen los porteros, ¿no? Es precisamente la altura. Qué tan importantes son estas características físicas y que debe tener pues un portero para llegar a primera división. Claro, como dices, luego la exigencia como portero, pues físicamente sí es un poco... pues sabes que tienes que cubrir la portería, tienes que tener condiciones que puedes ir mejorando. Tal vez yo no nací con,
con muchas condiciones, pero al paso del tiempo y del día a día he ido mejorando bastantes cosas. Como dices, la altura es un factor importante. También hay bastantes porteros que tal vez no tienen la altura, pero tienen un talento impresionante. Entonces eso lo balancea, ¿sabes? Entonces físicamente sí tienes que estar en forma y bueno, preparado también para cualquier momento que se te presente. Ya estamos a puntito de cerrar esta entrevista, pero sin antes, quiero preguntarte, ¿no? Ya estás prácticamente a nada de cerrar tu ciclo de recuperación de tu rodilla. Viene este nuevo torneo, pues prácticamente en el Mundial, ¿no? Cuando los jugadores pues se van a sus equipos. Y también se te acaba el contrato en 2023, ¿no? Para seguir ligado al club. ¿Cómo ves tu estado actual con el equipo? Sí, como dices, actualmente pues voy regresando a la lesión. Primero que nada quiero estar al 100% de mi rodilla, físicamente recuperar mi mejor nivel. Y bueno, vienen estos 6 meses para mí de buena manera tomarlos y afrontarlos como se deben, ¿sabes? No sé qué vaya a pasar todavía, son cosas que ahorita pues no me preocupan tanto, ¿sabes? Porque pues primero que nada quiero estar bien para yo poder ver qué viene para mí. Hablaría ahí con la directiva, con mi representante, con mi familia y pues ver las alternativas que hay, ¿sabes? Y si se presenta la oportunidad de seguir en el club, seguir, y lo que sea de bien para ellos y para mí, lo voy a tomar con responsabilidad y de buena manera. Ya oyeron a Jesús, pero también quiero remarcar algo, ¿no? Que tú eres hermano, eres hijo, eres novio. ¿Cómo combinas todas estas, pues, tu parte familiar con la parte deportiva? Sí, claro. Pues como dices, soy hijo, soy hermano, soy novio, compañero, amigo. Dentro de la cancha y fuera trato de comportarme de igual manera, trato de ser una persona humilde, buena persona me considero. Gracias a Dios mis padres me han enseñado y fomentado valores que me han servido desde muy pequeño hasta ahora, y pienso seguir igual, sabes, con la humildad, con toda la dedicación, disciplina que he tenido hasta el momento, que me ha ayudado a estar aquí. Y voy a poner todo lo que queda en mí, todo mi esfuerzo y toda mi entrega, ¿sabes? Para poder cumplir ese sueño que es debutar y seguir platicando acá con ustedes. No, pues gracias, hermanos, por darnos esta entrevista. Estás de vacaciones, estás a punto de entrenar, de entrar al entrenamiento, a los entrenamientos con el equipo, y te deseo todo el éxito del mundo, en verdad, y que llegue ese sueño, ¿no? Que se cumpla ese sueño, debutar en Primera División. No, gracias a ustedes. Gracias, Jesús. Sí. Y gracias, amigos de Liberal del Sur, por ver esta entrevista con Jesús García, oriundo jarocho de corazón.